Hola, hola, caballeros. Bienvenidos a Dorian Fashion. ¿Cómo vestir camisetas tipo polo? Espero les guste. Recomendaciones para usar una polo con estilo. Las camisetas tipo polo nacieron como una prenda deportiva y ahora nos acompañan en el día a día. En especial a los hombres, quienes pueden crear estilos muy variados con esta prenda. Son cómodas, perfectas para cualquier look casual. Incluso se pueden usar con ropa de vestir más refinada sin llegar a andar formal. Dentro de la ropa de vestir para hombre, las camisetas tipo polo están entre las más versátiles. Sin embargo, hay muchas dudas sobre cómo usarlas bien. En este video les daré una guía breve para aclarar las dudas más comunes. ¿Cuándo llevar una polo es mejor que una camisa? Las camisas de vestir para hombres son sinónimo de elegancia y dan un toque de distinción. Con la combinación adecuada se pueden usar en casi cualquier ocasión, pero para los momentos donde requieres más comodidad, las polos son las ideales. Úsalas para conseguir estilos deportivos o casuales. Te servirán para ir a un paseo al parque, una cena con los amigos o las amigas, una salida especial que no sea formal. Sin embargo, no debes usarlas para ir a un evento elegante. ¿Qué colores usar? Estas camisetas las encontrarás en todos los colores, pero no quiere decir que todos te vayan a quedar bien. Los básicos son blanco, negro, gris y azul marino. Todos estos son fáciles de coordinar con otras prendas de vestir para hombres. Lo que tienes que cuidar es que la parte de abajo no sea del mismo color. Dependiendo del tono de tu piel, te quedarán mejor unos u otros colores. A las pieles claras le van mejor los grises, marrones, beige y azul marino. Si tu piel es oscura, las tonalidades claras del azul gris te quedan bien, así como el blanco. Evita usar polos negros o muy oscuros porque no resaltará. Es posible usar esta prenda en colores brillantes siempre y cuando los combines con ropa negra o blanca. A las pieles morenas le quedan bien el salmón, azul marino, turquesa, así como tonalidades suaves de rosa, amarillo y verde. Pantalones y zapatos para combinar una polo. Las camisetas polos de vestir quedan bien con cualquier tipo de pantalón. Pueden ser unos chinos de lino, de gabardina o cortos. Todo dependerá del look que quieras usar y lo que desees transmitir con tu ropa. Si vas a usar unos pantalones de vestir de lino, lo ideal es que lleves algunas prendas sobre el polo. Puede ser una chaqueta, un blazer o una gabardina. La correa y el tipo de zapatos que elijas completarán el look. Los pantalones vaqueros son compañeros perfectos para las camisetas polo. No importa si quieres una imagen más relajada o busques algo más clásico. Siempre hay manera de combinar estas dos prendas. En cuanto a los zapatos, también depende del outfit que lleves. Puedes usar mocasines, derbis, botas o calzado estilo marinero. Lo que debes evitar es usarlos con zapatos formales porque no encaja con estas camisetas. ¿Se llevan por fuera o por dentro del pantalón? Entre las dudas más frecuentes cómo vestir una polo está si se deben usar por fuera o por dentro del pantalón. En primer lugar, depende del corte de la camiseta. Hay marcas que tienen opciones slim fit que se ajustan al cuerpo y se ven bien si las llevas por fuera. Otras tienen el largo suficiente para mantenerlas dentro del pantalón. En este caso siempre deben ir acompañadas por el cinturón.
Los dos detalles en los que tienes que fijar para tomar esta decisión son la talla y el largo de la camiseta. Tiene que ser el tamaño indicado para ti. Si es muy grande, se verá mal. Por otra parte, si la polo es corta, no la metas por dentro del pantalón, porque los bordes terminarán saliéndose. 5 estilos para vestir camisetas polo. Desde un estilo deportivo hasta un look más clásico y formal son posibles con una camiseta polo. Video pedido por Gustavo Serrano, un gran suscriptor de mi canal. Espero le guste este video. Bueno, caballeros, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like y compartan. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Espero continúen viendo la segunda parte de este video. Hasta pronto. Suscríbanse, denle like.